A las buenas, gente. Seis de los lugartenientes de Saboranola ya han tenido su inevitable cita con la rueda de la moche. Y ahora solo falta encargarse de los tres siguientes. Y ahora, como vais a ver aquí, va el séptimo. ¡Hala! Y ahora, como vais a ver, otro que me es un tío que acepta los retos. Y como veis, hay mucha peña. Se opondría a nuestro gobierno. Por eso y diseñó la trampa para todo el insensato que fuese a desafiarle. Ha demostrado ser divertido. O sea que ya unos cuantos han desfilado aquí, ¿no? De rango en rango, asesina al capitán de la guardia. Pues que así sea. Entre 30, yo no necesitaré tantos. Yo no mataré a 30, con unos cuantos me bastará. Así que claro, te lo digo. Vale. Bueno, la diferencia entre vosotros y yo es que yo voy a triunfar donde ellos fracasaron. Venga, tú al andamio. Y espérate que tú también vas a ir. Ah, no, mira. En fin, vas a morir de todos modos. Bueno, y como tú estás ahí arriba... ¡Hala! Así que venga, vamos a matar a ese cabrón. Sí, sí, lo que tú digas. Quizá que no te quería tu padre era a ti. A ti sí que no te quería tu padre. Tú cuando ya hayas pensado que hay suficiente, ve directamente a por él. Y mal vamos si disparan flechas a los suyos. Ahora le han tirado una a él. Venga, vamos a tirar una bomba de humo. Y... ¡chas! Dos por uno. Así que el número 7... a la rueda de la moche. Te hechizó. ¿Seguro? ¿No será que probé el poder y me embriagué con él? Bueno, esa es una larga historia, pero te la contaré cuando me muera. Como yo. Así que, siento, como les he dicho a los otros, rest in pepperoni. Y por supuestísimo, ahora hay que salir de aquí. Así que, vámonos. Vale, abajo del todo. Y uno se ha desnucado en el proceso. Así que venga. Pista, señores. Venga, vamos a ponernos a cubierto. Y ala. Así que lo dicho. El número 7 eliminado. Bueno, y los dos últimos están un poco lejos. Así que venga, vamos a correr. Ya esto de todo lo relacionado con la historia del juego, este es el penúltimo capítulo. Recordad lo que dije. Después de esto, voy a poner primero las dos residencias templarias. Luego, las tumbas de asesinos. Y por último, la tumba de los auditores. O si no... bueno, el orden es lo de menos. La idea es que las tumbas de asesinos es lo último, eso sí. Así que, venga, vamos a ver... y vamos a pasar aquí discretitamente... vamos a cortar por aquí.
A ver a dónde tenemos que llegar. Parece que lo que vamos a hacer es en las afueras de la ciudad. Uy, casi le tiro a la caja ese. Cuidado médico para toda la Grey del señor. Uy, mira, ya que estamos, cúrame, doctor. Ya está. Vuelve cuando me necesites. A mí una cosa que me llama de los doctores es que, como dicen tántricamente, eso es que tienen orina fresca de vaca para curar. Vamos, que eso me suena a mí a homeopatía. Una magufada. Está aquí, rápido. No le perdáis. A ver, venga. Aquí tienes tu pincho, ¿eh? ¿Tanto lo deseabas? Vuestras órdenes son... Vale, parece que ya sabemos quién es el objetivo. Ese campesino. Que las balas de Eno no sufran daño. Trabajo de campo. Asesina al granjero, pero sin alertar a sus esbirros. ¿Ves? Sin su recurso más básico, pierden los medios para resistirse y no tienen otra que rendirse. Claro, a la que te vean, desincronización. Así que, mucho ojito. Ropa, alimento, refugio, todo se consigue el heno. Yo quería que era del trigo lo del alimento. Venga, así. Me meto aquí abajo. Vale, no hay nadie a la vista. Porque ahora esa zona rectangular, como veis, es zona restringida. Y ahora, fíjate. Ese grupo de... Bueno, aquí tenemos muchos guardias, así que aquí hay que hilar fino. Vamos a ver, si ese se queda alejado y se acerca aquí, podría matarle. Mira, ese que está ahí suelto, ese para adentro. Y tú también. Vale, a ver dónde. Vale, ahí está el granjero. Y lo siento, tú también tienes que morir. ¡Hala! Aquí dentro. Ahora vamos a ver. Vale, como veis, tenemos ahí distintos fardos de heno. Así que si pasamos, nos metemos en este. Porque como veis, pasará seguramente a nuestro lado. A ver. Mira, ahora que lo tenemos ahí. No. Es que claro, seguramente nos detectarían antes incluso de llegar a él. Bueno, lo matamos a este con la lanza. Y a la siguiente que pase por aquí, lo matamos. Ya de todos modos, a la mínima que podamos. Vale, esos dos gorilas han pasado de largo. Ya, a ver si ya el tío se da un poco de vida. Porque se está tomando esta vez su tiempo, el tío. Por cierto, que si queréis ver lo que pasa en el hueco de tiempo que hay entre la batalla de Forli y este DLC, está el libro de Assassin's Creed Renaissance, que es la novela de este juego. Vale, así sabréis lo que hay en el hueco entre ambos DLCs. Vale, ahí viene.
Así que, ala. Ahí la llevas. ¿Habrías dejado que tu pueblo muriera de hambre? ¿Tú, desde ahí abajo, por qué lo habrías hecho? Rústico y vulgar. Todo esto por respeto. Pues para lo que te ha servido, amigo. No te ha servido para nada. El mío. Y el mío no lo tienes, desde luego. Así que, como a los otros siete, res in pepperoni. Y ahora, por supuestísimo, hay que salir de aquí por patas. Y como veis, aquí tenemos al personal bien cabreado. Y ahora, trabajo de campo. Así que ya solo queda uno. Ahí abajo. Que tiene toda pinta de ser junto al río. Mejor me voy antes de que los cadáveres de los fardos de heno empiecen a oler. Porque ya, lo hecho, solo queda un... un lugarteniente y después ya podremos ir a por ese beato. Vale. Venga. Que como dije hace un par de capítulos, de sabor a Nola, aquí parece un fanático religioso, y lo era. Pero algunas cosas el tío que admitir que en su época tenía razón. Porque el tío denunciaba la corrupción de la iglesia y ya sabemos que más adelante lo hizo Lutero con la reforma protestante. O sea que en algunas cosas hay que reconocer que el tío tenía razón. O sea que ahora podría decirse que Sabora Nola es un tío con luces y sombras. Que igual en esta época tenía era todo oscuridad, pero ahora lo he hecho. Tiene su lado, por así decir, bueno y el malo. Claro, el malo es que era un fanático religioso. Y el bueno es que tuvo valor de atreverse a denunciar la corrupción de la iglesia. Y ahora ya llegamos al último. Que está aquí. Asegurad esas cajas. No podemos. Vale, parece un mercader. Autoridades del puerto. Embarca sin que te vean y acaba con el comercio del mercader. A ver si los que se resisten siguen. Claro, la comida es un método fuerte. Tendrán que aceptar la comida. Así. A ver. A ver. Ahora tengo que ver. El tío está ahí. Savonarola nos conducirá a una nueva era de fraternidad, igualdad y justicia. Y la cuestión es cómo lo afrontamos. Que rompamos los grilletes de nuestro pasado de zozobras y aceptemos al Señor como único guía y salvador. Sí, sí, nuestro Señor y Salvador, etcétera, etcétera. El único, nuestro Señor y Salvador es Baby Yoda, y lo sabes. Claro, aquí igual, a la que te vean, de sincronización. Así que vamos a ponernos en el otro lado del barco para que así no se fijen en nosotros. Pero en fin, qué decadencia.
Así. Uy. Bueno, uy, casi, casi, casi. A ver, si ya, a ver, ahí tenemos a dos. Tendríamos que matarlos y luego saltar. Bueno, a ver si podemos matar a este. ¡Hala! ¡Abajo! Y veamos. Podría dejar que se vayan los dos. Pero antes vamos a matar a este. Y ahora tenemos que ir rápido. O si no, matamos también a este y así ya todos estos nos los quitamos definitivamente de encima. Así que ahora vamos, nos cargamos a estos dos y ahora desde aquí saltamos. El último de la fila. Cagarla, eso has hecho. Obligar a la gente a tener fe. A veces hay que decirle a la Bueno, yo no gente soy de esa que debe opinión. creer. Nada bueno puede salir de eso. Aunque me pese en lo más hondo de mi Mi corazón. mente está clara. Y como los Mi otros mente ocho, está clara. rest in Aquí pepperoni. es Catimpache. ¡Hala! Ahí la pringas. Y claro, hay que largarse. Uy, no puedo escalar. Apártate de mí. Vale. Uy, mejor me voy. ¡Hala! Ahí os quedáis, pringadillos. Vamos a quitarnos a estos de encima. ¡Eh! Aquí es donde conocí a Zorro, ahora que lo pienso. No me empujéis, pesaos. Así que ahora nos vamos a desaparecer. Tocan. Nadie pasa por aquí. ¡Hala! Y autoridades del puerto completado. Así que ya hemos acabado con todos los lugartenientes de Saboranola. Todos. Tienes que entrenar más la Del primero resistencia. al último. Y ahora vamos a ver cuál es el siguiente paso. Vale, ahora os toca a vosotros. Vamos. Madre mía, aquí me están dando pal pelo. Voy a largarme de aquí y por patas. A ver, que no quería meterme aquí. A ver, por aquí arriba. Sí, desde arriba estaría a salvo. Y parece que voy a tener que andar mucho para llegar al siguiente objetivo. Nos hemos hostiado los dos. Ezio ha visto el suelo bien de cerca aquí. En fin, ahora tenemos que ir al siguiente lugar. Porque si ya nos los hemos cargado a todos y cada uno de los lugartenientes, supongo que ya lo siguiente es atacar a Saboranola. A ver, por aquí. Venga, abajo con todo. Venga, allá vamos.
A ver, ¿cómo se toma Saboranola el hecho de que nos hemos cargado a sus lacayos, del primero al último? Tengo el cofre hasta arriba. Casi 50.000 florines. Venga, que ya casi hemos llegado. Así que vamos a ver cómo lo planteamos. Vale. Ups, ahora. Esta vez el salto nos ha salido bien. Y vamos a ver qué ocurre ahora. Como vais a ver, la gente está muy cabreada. Solo hemos de esperar. ¿Ves? La gente está cabreada y ahí tenemos a Saboranola. ¿Cómo se nota que le falta el dedo, muñeque? Hombre, limpiar las casas lo hacemos todas las semanas, tío. Hogueras de alimentar, plegarias, pecados, etcétera. Y claro, como la gente pasa de él, saca el fruto y en ese momento, ahí te va un cuchillo, amigo. Y como veis, lo cogen. ¡Hala! Ahora hemos de coger el fruto. Bueno, Saboranola, no sé mucho de ti. Bueno, sí, que tienes problemas. Poder para el pueblo. Consigue el fruto del Edén. Así que, a por él. ¿Tú a dónde te crees que vas? ¿A dónde te crees que vas? Tú no te vas a ninguna parte. Así que claro, te lo digo. Bueno, mejor que reduzco distancias. Lo he hecho. Amigo mío, tú no te vas a ninguna parte. Uy, casi le engancho. Ha faltado más bien poco. ¡Hala! Y por fin, 9 años después, el fruto de Edén vuelve a ser nuestro. Por fin, después de 9 años en manos de Saboranola, es nuestro. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa ahora, porque la turba ha cogido a Saboranola y a saber lo que le van a hacer. A saber lo que van a hacerle ahora. Que vamos a tener que ir a un lugar de infame recuerdo para Ezio. ¡Hala! Desde aquí. Bueno, aquí el lugar donde empezó todo. Fue aquí donde empezamos a jugar como Ezio. Vamos a escondernos aquí hasta que se calme la cosa. A ver, vale. Venga, y atajaremos por aquí.
¿Ves? El lugar donde empezó todo en el mal sentido. La Plaza de la Señoría. Y como vais a ver, a Saboranola. ¿Cómo decirlo de forma suave? Van a hacerle un asado, ¿eh? Blasfemos, herejes, os quemaré por esto. Tío, el único que va a arder en la pira es tú, tal como está la cosa. ¡Hala! Señor de luz, protégenos, pues la noche es oscura y alberga horrores. Melisandre estaría orgulloso de esto. Y claro, Ezio, digamos que tiene ese momento John Nieve con el rey más allá del muro y dice: nadie merece morir de esta manera. Y empieza a avanzar hacia él para así apuñalarle. Decide acabar con su sufrimiento. Y dice: sabía que esto iba a pasar. Mira, el perdón es entre Dios y tú. Yo simplemente voy a facilitarte la entrevista. Así que, a excepción de los otros, requiesca timpache. A ti no te voy a decir esto de Restin Pepperoni. Ups, lo he dicho. En fin. Bueno, chicos, voy a tener una charla con vosotros un tanto interesante. ¡Silencio! Y entonces recuerda cómo, en este mismo lugar, 23 años antes, no 22, colgaron a su padre y a sus hermanos. Por sus presuntos amigos. Dice que la se venganza lo buscó. Pues tío, te vengaste de manera demoledora. Huberto Alberti, los Pazzi, los Barbarigo. Vamos, que no has hecho prisioneros. Nunca me adoctrinaron. Y ahí tenemos testigos de excepción, porque ha llegado Mario. ¿Qué, tío? ¿Te has perdido todo el salseo? No necesitamos que nadie nos dice, diga qué debemos hacer. Nadie nos debe decir qué debemos hacer, ni Saboranola, ni los Medici, ni nadie. Tenemos que seguir nuestro propio camino, Un alegato en favor de la libertad de pensamiento. Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad. Y quienes renuncian a ella gustosos. Pero es la que... Así que venga, Que somos humanos. La que nos hace humanos. Y dices, no sigáis a nadie. No hay libro ni maestro que pueda ofrecer. Elegid vuestro camino. Ni mostraros el camino. Elegid vuestro sendero. Y dice, no me sigáis a mí ni a nadie más. Sed libre. Y a nadie más. Y con esto es como yo me voy, Como he venido, así me voy. Se ha ido por la puerta grande. ¡Hala! Punto final. De esta manera, el DLC de la Hoguera de las Vanidades se da por concluido. Secuencia 13 completada. Claro, ahora, para lo siguiente ya necesitas todas las páginas del códice, así que si te falta alguna, ve a buscarla. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a visitar el Palacio Medici para echarle una manita un tanto inesperada a nuestro buen amigo Lorenzo, que tiene un problemilla. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.